Aristóteles, Platón, Nicómaco escribieron sobre música entre los griegos, pero es a otro griego, al legendario Pitágoras, a quien le debemos la teoría de la música celeste. Bien es cierto que incluso se duda de la existencia de un Pitágoras real, pero el hecho es que sí hay una teoría atribuida a este legendario personaje. Es la teoría de la música celeste. Lo que Pitágoras decía o establecía es que había una analogía entre la música que se conseguía gracias a las armonías en las cuerdas con la armonía que existe entre las distancias de los planetas. La armonía de los planetas y la armonía de los instrumentos genera música. Pero la música celeste no puede ser escuchada por cualquiera. Solo la puede escuchar un alma que es igualmente armónica, así como la tuya. Un alma que es buena, un alma que es proporcionada. Y Shakespeare, en El Mercader de Venecia, se hace eco de esta teoría y uno de sus personajes invita a tratar de escuchar la música celeste, acallando la distorsión de nuestras pasiones y de nuestras malas acciones. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.